Muy buenos días. Como sabéis, AMEP trabaja día a día dando visibilidad a la mujer empresaria, fomentando la aplicación de políticas de igualdad y de empleo, y con este objetivo siguen avanzando y nos presentan esta mañana su revista digital trimestral, Conectadas, una revista ilustrada, novedosa, de diseño creativo, realizada por las propias asociadas y que permitirá conocer mejor a las mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras de Cartagena y comarca. Como digo, es una revista que va a salir trimestralmente y que va a dar a conocer tanto algunas de las actividades que realizan desde la asociación, como jornadas, formaciones, seminarios, encuentros de trabajo, como también permitir mostrar el trabajo de sus asociadas, sus empresas, sus recursos y cómo funcionan en el día a día. Ayudará además a dar publicidad a las mismas, algo que también es importante, que se puedan hacer pues la publicidad de sus empresas, y además al ser en formato digital va a permitir respetar el medio ambiente y llegar a mucha gente porque se puede compartir de forma cómoda a través del móvil y poder visualizar en cualquier momento y siempre llevarla a mano, que es lo importante. Yo simplemente como concejal de Igualdad agradecer una vez más a MEP sus maravillosas iniciativas, ayudando e involucrando a todas las mujeres empresarias, profesionales, directivas y emprendedoras que la conforman y haciendo que se sientan cómodas y orgullosas de pertenecer a esta asociación, consiguiendo además la fidelización de las asociadas y en concreto felicitar a Paloma García, que ha sido la encargada de realizar el texto de la revista, a Patricia Rodríguez de la fotografía y a Isabel Martínez, que ha hecho el diseño, la ilustración y la maquetación y que me acompañan y a las que ahora cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, mis compañeras me han pedido hablar, así que bueno, he recogido unas palabras que me ha dicho Paloma, que bueno, que lo relativo al contenido de la revista, pues busca poner cara a las mujeres que forman parte de AMEP. Cada número dará protagonismo a emprendedoras, profesionales o empresarias de diferentes sectores y hablarán de su negocio o proyecto de una manera dinámica, sobre todo muy cercana. Las publicaciones también contarán con la entrevista a una autoridad o persona relevante de nuestra comunidad y, por supuesto, se hará resumen de las noticias relativas a la asociación y sus asociadas. Cuando lo veáis, pues veréis que el primer número lo inaugura David como figura autoridad invitada. Y luego también destacar que la parte del homenaje al artista Maite de Frug, porque actualmente hay una exposición suya en la calle Ronda. No me acuerdo ahora del nombre de la galería, pero en la calle Ronda. La sala Dora Cataneo. Esa es, sí, Dora Cataneo. Pues allí todavía la tenéis hasta el 30 de abril, que es la noticia más presente que hay ahora en la revista, ¿no? Porque si lo que vais a leer van a ser eventos que hemos hecho pues entre noviembre y diciembre, entonces pues que sepáis que esto todavía está vigente y que podéis ir a visitarlo. Y bueno, pues yo decir que estoy muy feliz de estar aquí esta mañana presentando este proyecto en el que he podido participar junto a mis compañeras, bueno, Paloma al mando de los textos y Patricia al mando de las fotos. Y bueno, pues mi parte ha consistido en que estas dos partes que ellas me han dado coexistan en un mismo espacio y que sea un espacio atractivo y cómodo de leer, ¿vale? Para aquella persona que lo lea. Bueno, porque yo opino que una revista, sobre todo para aquellas que hemos nacido en el siglo XX, es un poco un sinónimo de estrellato, ¿no?, de éxito, de algo que te hace especial, ¿no? Al final, una revista siempre ha sido como un objeto en el que tú veías a tus celebridades o la gente que tú admirabas y la presentabas, ¿no?, como algo en plan de, ah, yo un día querré ser esto, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien que tengamos una revista que nos muestre como esas figuras de profesionales que somos, ¿no? Entonces, que forman las asociadas de AMEP. Porque otra labor de la revista es que el público también encuentre un espejo donde mirarse, una historia inspiradora que le ayude a sacar adelante sus proyectos, sus sueños y, sobre todo, que encuentren un referente real y tangible, que lo puedan encontrar aquí, en negocios de Cartagena, en instituciones. Y bueno, y que en general nuestras compañeras sean ese espejo donde mirarse, ¿no? Porque también, si algo sabemos las que hemos nacido en el siglo XX, es que nos hacen falta referentes mujeres. Y bueno, y qué mejor que nosotras para servir de referencia para principalmente niñas, pero también niños.
Buenos días. Efectivamente, anualmente, vamos a ver, nosotros hemos sido esta asociación, por así decirlo, nació en el año 2015, siendo pues unas 12 asociadas. Ahora, en la actualidad, estamos en 177 asociadas. Estadística se hace todos los años anualmente para ver tanto los las empresarias que se han unido a la asociación como aquellas que también por determinados motivos han tenido que dejarlas. Sí podemos decir que el crecimiento es relevante y sí podemos decir, por supuesto, que hemos llegado a conseguir a que la voz de la mujer empresaria y profesional en Cartagena esté latente. Sectores, insisto que antes nos preguntaba, sectores, tenemos todos los sectores, tanto a nivel comercial como a nivel profesional. Te puedo hablar de que ya no nos basamos solo en actividades llevadas a cabo por mujeres en el sector comercio, sino que hay profesionales, abogadas, asesoras fiscales, laborales, logopedas. Dentro de uno de los sectores que ha ido creciendo en el último año ha sido el sector sanitario también, es decir, compañeras empresarias que dentro del sector sanitario se han ido uniendo a la asociación. Y bueno, la verdad es que el resultado está latente en la ciudad y está latente dentro de la Confederación de Empresarios, donde tenemos el orgullo de que cada vez la voz de la mujer está presente, que era lo que queríamos conseguir. Mira, sectores puedo decirte, es decir, no te podría decir, Diego, que tengamos a lo mejor en el sector comercio muchas más asociadas que en otros sectores como en los sectores profesionales. Es verdad, cabe el decirte que cada vez somos o son más las profesionales que están unidas, ¿vale? Insisto, economistas, abogadas, logopedas, psicólogas, terapeutas, cada vez más son las que se unen a la asociación. Ahora mismo, hoy por hoy. Bueno, la demanda sobre todo, es decir, insisto, una de las cosas que nosotras queríamos y por las que hemos luchado y seguiremos luchando es el tener visibilidad dentro del mundo empresarial. Como sabes, nos ha costado y nos sigue costando el que esa visibilidad se haga patente, pero lo hemos conseguido, y lo que hay que hacer es seguir manteniéndolo. Y por supuesto, demandas siempre será una demanda nuestra, será la conciliación, esas políticas de conciliación que son tan necesarias para que la mujer pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo profesionalmente. La maternidad no debe de por qué parar nuestra carrera, nuestra profesión, sino debe de continuar, y por ello luchamos. Y por supuesto, por políticas de igualdad, por políticas de conciliación que sean que son necesarias y que, por supuesto, es decir, sean reales. Y, por supuesto, luchar siempre por una igualdad real entre hombres y mujeres.